mataría de un codazo de voleo. Si fueras mi novia, hermosa Morelia, mi sangre tan criolla que llevo en las venas, a ti te la diera. Y hoy fue Elixir de Versos, a cargo de importantes personalidades del magisterio y de la ciudad de Morelia. ¿Qué significó para ustedes estar juntos en una presentación de en este escenario del CENTE en la Feria Internacional del Libro y la Lectura? Agradezco mucho la oportunidad que el CENTE nos brinda para poder estar juntos. Tengo mucho aún que aprender de mi padre, así que yo me siento muy orgullosa de poder seguir sus pasos y seguiré emulando todo el aprendizaje que me brinda. Una heredera de toda esta gran tradición que usted ha sembrado en la ciudad, maestro Ciro Artemio. ¿Qué significó para usted regalarnos tan excelente presentación? Pues es un deleite, es un compromiso además. El declamador es el que puede ser el puente para colocarlo en el oído, en el gusto, en el alma, en el espíritu de la gente. Prefiero que me obsequies una sola flor, ahora que estoy vivo, y no un hermoso ramo cuando yo muera. La poesía ha sido el elemento más importante para el desarrollo y el crecimiento del ser humano. La poesía siempre será eterna, en palabra de tan excelentes declamadores. Muchísimas gracias por seguir las actividades de El CENTE en la Feria Internacional del Libro y la Lectura. Esta fiesta apenas empieza. Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia 2023. Palabra de maestro. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.